Acorralaron los griegos en una emboscada en las colinas del oeste. Basim, ¿eres tú? Nihal. Yo. No digas nada, Sadiki. Yo también lo siento mucho. Tengo tanto que contarte. Y yo a ti. Habrá que turnarse para hablar. Pero antes, debo saber algo. ¿El qué? ¿Por qué vistes como un campesino? Puede que no tenga tanto que contarte. Creo que sé cómo te ha ido este tiempo que hemos estado separados. ¿Y tú? Espero que no hayas estado viviendo aquí. He estado trabajando, más que viviendo. ¿En qué? ¿De qué me suena esto? De haberlo visto en el objeto que encontramos en el Palacio de Invierno. He estado intentando recordar los detalles de su diseño. ¿Has estado obsesionándote con este símbolo? ¿Por qué? Porque yo también lo he visto antes, aunque no sé dónde ni cuándo. Pero sé que lo he visto. Sea lo que sea, me está llamando. Quiero descubrir cuál es su misterio y tú también deberías hacerlo. Claro, estás muy ocupado con tu deber. No digas eso. Lo tendré en cuenta si sirve para que pases más tiempo fuera de esas paredes mohosas. Siempre pensando en los demás, ¿eh, Basim? Araka Lajikan. Aún no hemos derrotado a la Orden de los Antiguos. Seguro que la Maestra Roshan está trazando un plan para acabar con ellos. Quizá debería investigar esa obsesión de Nihal. Parece que Nihal intenta descubrir la ubicación de una cámara secreta.
Llamada a un vigilante. ¡Canta! ¡Te lo aseguro! Dios te maldiga. Estos granujas degenerados son muy dañinos. Cuidado. La Shurta se ocupará pronto de él. Que no te pille la Shurta así. ¡Vete rápido! سنردا بعد اليوم أبدا. ماذا؟ الحمد لله. الحمد لله. Me alegro de que estés a salvo. Alhamdulillah. Es una de las múltiples hazañas que lograrás, Basim. Eso espero, porque aún queda mucho que hacer. Mientras estábamos ocupados con Al-Ghul, Fulaz estuvo explorando la ciudad para buscar puntos donde construir más guaridas. He encontrado casas de aspecto humilde en tres distritos. Tabid y Rebeca han regresado de Alamut y se dirigen a Al-Abasiya y Karg. Por mi parte, pronto partiré hacia Sharqiya. Y yo me uniré a Rebeca en Karg, donde la corrupción es tan común como el aire árido. Ve a ver a Abu Jafar y descubre en qué ha trabajado. Después ven a buscarnos. Mira, Basim, tengo algo que podría interesarte. Esto será de gran ayuda. Te lo agradezco, Ahmad. Me llamo Abuya... ¡Ah, bufón! A veces. Araka Lajikan, Abu Jafar. Cuídate. ¿Y tú, Basim? ¡Gracias!
enfrentarme al emir de Barda en el 38. La madre del califa la ha tomado otra vez con los eunucos. Estaba tan enfadada que... Diría que esa cara la he visto antes. Paz, amigo. Dios te maldiga. No hay respeto por la ley. Estos granujas degenerados son muy dañinos. Cuidado. Diría que esa cara la he visto antes. Llamada a un vigilante. ¿A todo lugar? Exoja, has ganado una visita. ¡Historia, general! ¡Arrepiéntete! ¿Nada? ¿Qué ves, Ikkyu? Justicia del califato. Si ese se debe someter a la justicia del Mahdi. Veo que la nueva guarida de Abasiya está bien custodiada por un Rafik siempre alerta y dispuesto. ¡Basim! Me has asustado. Estaba leyendo poesía. ¿Ah? ¿De quién? Sonte, la poetisa de la corte, Seyyid Arib. Sus palabras son trinos del paraíso. Sí, conozco su obra. Mi amiga Nihal y yo nos colábamos en la Casa de la Sabiduría cuando éramos jóvenes. Nos pasábamos las horas leyendo sobre dioses y genios. Adoro este lugar. La Casa de la Sabiduría ya no es lo que era. ¿No está allí nuestro amigo Ahmad ibn Musa? Si no recuerdo mal, volvió al taller que tiene en ese lugar. Sí. Le envié un mensaje para que ayudara a organizar esta guarida. Nunca respondió. Y mis espías no lograron dar con él. Ha pasado una semana y nadie sabe dónde está. Con que falta uno de los célebres Banu Musa de la Casa de la Sabiduría. Sí. Ve allí y averigua qué ha sido de él. Así lo haré. Se han publicado contratos nuevos en el tablón. بين مخلوقات الله.
¡Ah! ¡Ah! ¡No te pille la shurta así! ¡Déjame el trombo, el beshibat nis, bisharbiat! Me he enfrentado a esos desgreñados de piel pálida y maté a un par. Son salvajes. Esa persona parece sospechosa. Voy a investigar. Humo en la casa de la sabiduría. ¿A qué se debe? ¡Está por aquí! ¡Prendedlo! ¡Tú! ¡Para! ¡Vas a morir! ¡Este es mi camino! ¡No me morimos! ¡Este es tu fin! ¡No te tengo! Nos pagan por estar por ahí dando órdenes a la gente. Nuestros preciados libros. Es una pérdida mayor que la de la biblioteca. ¡Calma, por favor! Hubo un pequeño incendio, pero se ha sofocado. ¡Es la ira de Alá! Casi todos los libros están a salvo. Ya no hay peligro. Anciano, ¿cómo se originó el fuego? ¿Anciano? Fácil Fahim es viejo, tanto como la casa de la sabiduría que dirige. Perdón, Ustadi. He hablado sin pensar. ¿Puedo ayudar? No. Las brigadas del administrador de agua sofocaron el fuego. ¿Quién inició estos fuegos? Rufianes, supongo. Enemigos del califato, más exactamente. ¿Qué clase de libros han quemado? Es pronto para saberlo. Tal vez lo sepa el conservador de los libros. Estoy buscando a Ahmad ibn Musa. Ah, sí. Tiene aquí el taller, pero hace tiempo que no hablo con él. La paz sea contigo, venerable. Me iré. Todavía he de encontrar a Ahmad ibn Musa, pero también necesito hablar con el conservador de libros en la biblioteca. Saludos, Jam. ¿Sabrías decirme dónde está el erudito Ahmad ibn Musa? Ah, el más intrépido de los Banu Musa. Tiene el taller justo detrás de mí. Gracias, Jam. ¡Basim! ¡Nueve dedos! ¡Por aquí! ¡Nihal! ¿Qué tienes aquí, ladronzuela? Un libro. Por lo menos pude salvar uno del fuego. ¿Cómo te sorprendan robando? Me cortarán un dedo. No, espera. Toda la mano. No tiene gracia. Pues no te rías. Entendido. Estás de mal humor y yo tengo tareas que hacer.
Ninguna que te ataña. Oh, cosas de los ocultos. ¿Qué te toca esta vez? ¿Apuñalar? ¿Robar? ¿A apuñalar primero y luego robar? Esa es tu especialidad, Nihal. Habrás perdido un dedo, pero todavía sabes dar donde duele. Con tanto libro y herramienta, parece la estancia de Ahmad. ¿Dónde estará? Herramientas para medir, como las que tenía mi padre, pero son de Ahmad. Otro libro de poemas de Arib. A Tabid le encantaría. La carta dice que estos libros eran para Ahmad. Ahmad estaba trabajando en algo nuevo. ¿Pero en qué? Ahmad siempre firma su obra. Esto es de su autoría, sin duda. Diagramas, herramientas mecánicas y curiosidades. Es el taller de Ahmad, seguro. Pero, ¿dónde puede estar? Perdón, ¿puedo ayudarte? Estoy buscando a Ahmad ibn Musa. ¿Sabes dónde podría encontrarlo? Quizá pueda ayudarte. Sígueme. ¿Es tu primera visita a la Casa de la Sabiduría? No. Solía colarme con una amiga cuando éramos pequeños. Aprendimos a leer solos en la biblioteca. Todos los jóvenes deberían seguir tan digno ejemplo. Los conservadores que nos echaban de entre los estantes a diario no pensaban igual. Solo hacían su trabajo. ¿Y qué estudiabais en la Casa de la Sabiduría? Yo la poesía y las historias heroicas. Mi amiga prefería los dioses paganos y la magia oscura. Interesante. ¿Y seguiste tu pasión de juventud para convertirte en erudito? ¿Con el mundo entero esperándome? No. Podría decirse que soy un hombre de acción. Anda. Vaya. ¿Y tu amiga? No, no. Ella sigue buscando algo. ¿De qué se trata? No sabría decirte. Qué pena. No estamos lejos. Vamos, deprisa. ¡Guardias, ayuda! ¡Me atacan! ¿Eh? ¡Mentiroso! ¡Vas a caer! Ah, un palique insufrible. ¡Bastardo! ¡No lo matéis! ¡Ah! ¡Eso ha estado bien! ¡Tengo todo el día! ¡Muy original! ¡Ah!
No me quieras, por favor. Me llevaste a una trampa. Debería matarte aquí mismo. Ten piedad de Javi. Entonces habla. ¿Dónde está Ahmad ibn Musa? Señor, por favor, no sé dónde está. De verdad que no. ¿Por qué me tendiste una emboscada? Fue él. Él me obligó. ¿Quién es él? Dudo que Ahmad. No conozco su nombre. Además, siempre lleva máscara. ¿Y qué quiere ese enmascarado? Me ha ordenado que aleje a todo el mundo del yacimiento de la Casa de la Sabiduría. Si no... ¿Si no qué? Me abrirá la cabeza. Como al resto. Por favor, indulta al pobre Hamid. ¿Dónde está el yacimiento? Fuera de la ciudad. En una zona agreste. Mira, te dibujaré un mapa. Este mapa me llevará hasta el yacimiento. Excavación inmensa. ¿Qué estarán tramando? No soy nadie para juzgar. Un trabajo impresionante, amigo. ¿Estás excavando para el califa? Eso no te importa. Las ruinas de imperios pasados me fascinan. ¿Te importa si echo un vistazo? Mira los pedruscos cuanto quieras, pero no toques ni cofres ni herramientas. Jamás se me ocurriría. Este calor me pone mala. ¡Quiero vomitar! Ante todo, no preguntes por el doctor Hassan. Sé mis ojos, Enkidu. Yo lo sé, o me harán desaparecer como el resto. Tienen a mercenarios vigilando el yacimiento. Habrán encontrado algo importante. ¿Cuánto nos van a pagar, capitán? Nos van a pagar, de una forma u otra. No tienen gran cosa que robar.
pero algo es algo. La flecha me acertó ahí. Es una herida superficial. Tienes pinta de ser el líder de estos curtidos soldados. Te pagarán un buen pellizco. No tanto como querríamos cobrar, te lo aseguro. ¿Aceptarías un encargo mío? Tal vez. ¿En qué consiste? ¿Ves a esos hombres del califa de ahí? Necesito ayuda con ellos. Algo se nos ocurrirá. Lo he pensado mejor. Y lo haré yo mismo. Ya puedes tener suerte. ¿Por qué viaja ese estudioso de marras con tantos cofres? Son pesadísimos. Nada. Debería ver si hay más cofres dando vueltas por aquí. A mí me basta con la espada, un pellejo de agua y el petate. Sabio Neptuno. ¡Espera ahí! ¿Cómo? ¡Cómete esto! ¡Pido refuerzos! ¡Espera ahí, verás! ¡Al fenicio! ¡Vale! ¡Te enterraré! Lo tuyo no es poesía. ¡Te toca ya! ¡Nadie me supera! ¡Eso es! ¡Oh, venga ya! ¡Te voy a hacer papilla! ¡De pena! ¡No va a traspasar! ¡Demonio, arderás! ¡No! ¡De pena! Nada interesante. Seguiré buscando. Este cofre lleva el sello de Ahmad. Tiene que ser suyo. Interesante. Una carta a Ahmad del doctor Hassan. Parece que Ahmad trabaja en el hospital con este médico. ¿Pero qué hace un célebre inventor con un médico? Debe de haber algún vínculo. ¿Qué? ¡Aquí, perro! Yeah.
A cualquier cosa la llaman arte. El Bimaristán, donde se reúnen los mejores sanadores de Bagdad. Si encuentro al doctor Hassan, me llevará a Ahmad. ¡Quiero hablar contigo! Ve en paz. Para atacarnos aquí, con estos refuerzos. No te ves a veces muy mayor. ¡Te acallaré! ¡Vamos! Ugh.
¡Espera! ¡Saldrá! ¡Yo tocaré la alarma! ¡Te voy a matar! ¡Espera! ¡Ahora vas a morir! ¡Eres sobrado!
ese idiota! No puedes hazlo conmigo. Mejor. ¡Vas a sufrir! ¡Bien! ¡Mantén el equilibrio! ¡Voy! ¡Eso! ¡No! ¡Maldito! ¡Te voy a ir en canal! ¡Escucha bien a tu amo, perro! ¿Hay algún problema? ¡Tú! ¿Eh? ¡Hora de morir! Debo encontrar la forma de entrar en el despacho de Hassan. Esta carta lo demuestra. Hassan está metido de lleno en la orden. El símbolo de la orden. Esto demuestra que el Dr. Hassan es uno de ellos.
unos cuantos eruditos quemados. Tenemos unos estudiosos de la Casa de la Sabiduría que se quemaron salvando libros. Necesitamos una habitación para ellos. Esa no. Es el laboratorio privado del Dr. Hassan. Está cerrado y nadie puede entrar. ¿Qué hacemos con los quemados? ¿Dejarlos fuera? Quiero una solución. Habla bajito, por favor. Vas a inquietar a los pacientes. El Dr. Hassan mantiene cerrado el laboratorio. ¿Por qué será? Una ventana rota. Podría entrar por ahí. Los métodos no tienen nada de malo. El problema está en el mecanismo en sí. Necesita más sujetos. ¡Más trabajo! Lo que no necesito es a un inventor de tres al cuarto interfiriendo en la magna obra. ¿Acaso no soy Alashniha, el grande y terrible? No debería haberlo dicho en alto. Céntrate, Hassan, céntrate. El doctor ha muerto. Ahora a encontrar a Ahmad y atajar esta sangría. Basim, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde estabas, Ahmad? Por aquí. Siempre estoy por aquí. ¿Vas a contarme qué ha pasado? ¿Sabías que este hombre trabajaba para la Orden? Me hizo llamar hace unas semanas tras encontrar algo en el desierto. Una especie de dispositivo antiguo. Me necesitaban. ¿Y no hiciste preguntas? Nunca hago preguntas cuando se trata de trabajo, ¿tú sí? Háblame de ese mecanismo. Abre un camino dentro de la mente, un camino a un mundo antiguo. Este mecanismo, no sé cómo, parece abrir las puertas de la percepción. ¿Lo has comprobado tú mismo? No, pero he oído historias de los que lo han hecho. Se pierden, Basim. Creen que lo que han visto es la realidad. Creen que pertenecen a ese mundo antiguo. Ignoraba que la Orden estuviese involucrada. De haberlo sabido, habría acudido a ti. Es que me ensimismé, ya me conoces. Sabes cómo soy, Basim. Te irás de este sitio y volverás a la guarida. Si tú estás callado, yo tampoco diré nada. Es una lástima que el saber siempre acabe en las manos equivocadas. ¿No te parece, Basim? Estos diagramas me dan igual. Menuda carnicería. Vendas para la cabeza. Aunque se trata de un hospital.
deberías seguir investigando la biblioteca.